Nacional de Inteligencia fueron detenidas 11 personas relacionadas con el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva perpetrado el 15 de diciembre del 2022. Durante esta madrugada se realizaron 12 cateos donde participaron elementos de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías de la Subsecretaría de Operación Policial, así como ministerios públicos y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Desde el primer momento del ataque al periodista Ciro Gómez Leyva, instruí al secretario de Seguridad Ciudadana para que se coordinara con la Fiscalía General de Justicia y todos los días revisamos información a través de un seguimiento exhaustivo de la investigación. Estos 11 presuntos responsables están vinculados con la autoría material a los hechos y continúa la investigación para dar con los demás responsables. Tras el ataque armado, ahí vemos cómo pasa la camioneta de la víctima. Esa es la motocicleta que va dando seguimiento. Tras el ataque armado, los agresores huyeron en diferentes direcciones. Por lo que hace a la motocicleta en la que iban a bordo el piloto y el responsable de llevar a cabo los disparos, a las 11:12 se observa su paso sobre Avenida Insurgentes, Barranca del Muerto y Parroquia al Oriente. Posteriormente, a las 11:14 de la noche, se registra su paso en Moras y Parroquia en la colonia del Valle Sur, Alcaldía Benito Juárez. Durante su traslado, el copiloto es captado arrojando la chamarra que llevaba puesta desde la motocicleta en movimiento. A las 11:15 de la noche, se ve al copiloto bajar de la moto sobre la calle de Parroquia y Eje 3 Sur, continuando la motocicleta su recorrido hasta Avenida 608, en dirección al norte para pasar al perímetro del Estado de México, en el municipio de Nezahualcóyotl, donde se pierde de vista. Ahora bien, el tripulante que desciende de la motocicleta, identificado como la persona que efectúa los disparos en contra de la víctima, es captado por las cámaras de seguridad del C5 en calles de la colonia del Valle Sur, donde se le observa caminar por la zona y hace uso de su equipo telefónico, llegando hasta la calle Amores y Eje 8, donde entre las 11:25 y 11:27 de la noche aborda el vehículo Chevrolet Corsa color gris que lo traslada a una unidad habitacional en la colonia Santa Anita, en la alcaldía Iztacalco, ingresando a dicha unidad a las 12:05 de la noche. Es importante mencionar que a través de los trabajos de investigación e inteligencia se conoce que los agresores tuvieron presencia y vigilancia en las inmediaciones de Grupo Imagen, donde trabaja la víctima, los días 6 de diciembre, 10, 11, 12 y 13 de diciembre, en horarios de la tarde-noche, principalmente siendo captado en varias ocasiones el vehículo Seat Ibiza color negro, específicamente afuera de las investigaciones del centro de trabajo de la víctima. Como resultado del seguimiento a este vehículo, se identificó que posterior a la agresión, realizó su traslado a la colonia Lorenzo Boturini, en la alcaldía Venustiano Carranza, aproximadamente a las 11:35 de la noche, donde a través de diversas técnicas de investigación fue ubicado al interior del estacionamiento de un complejo de departamentos. Una vez obtenidos los videos del sistema de circuito cerrado de televisión de este complejo y después de su análisis, se consiguieron imágenes de tres presuntos participantes de la agresión, quienes ahora se sabe tripulaban el vehículo color negro que intervino en el ataque directo al periodista. Continuando con el seguimiento de los tripulantes del vehículo Seat Ibiza color negro, en el mismo edificio donde lo estacionan, a la una de la mañana con un minuto, abordan una camioneta Acura color negro que utilizaron para trasladarse a la misma unidad habitacional en la colonia Santa Anita, en la alcaldía Iztacalco, donde momentos antes habían arribado los tripulantes del vehículo Corsa color gris, llegando aproximadamente a la una con seis minutos. El día 16 de diciembre del 2022, manteniendo una reunión con los otros participantes del ataque, entre ellos la persona que efectúa los disparos en contra del periodista. De acuerdo a las investigaciones realizadas, con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia del Gobierno de México, como parte de la investigación, se pudo establecer que son integrantes de una célula criminal
liderado por un sujeto identificado.